Hola, soy el pastor Joel Rivera. Bienvenido a tu programa, Capilla de Fe. Te invito a inclinar tu rostro para orar. Querido Dios y amante Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a suplicarte que hables a nuestras vidas, que toques nuestros corazones y que el mensaje que tú tienes para nosotros hoy sea de beneficio y de esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Como seres humanos vivimos buscando respuesta a nuestras preguntas. Muchas veces, cuando se nos dicen cosas que no queremos escuchar, buscamos una segunda opinión. Es como la persona que recibe del médico un diagnóstico que no es el que estaba esperando. Decide visitar a otro médico para que éste le diga. Algo diferente. Constantemente buscamos segundas opiniones porque pensamos que la segunda es probablemente mejor para nosotros. Es probablemente lo que nos ha de dar lo que nosotros queremos escuchar. No solamente buscamos una segunda opinión, a veces buscamos una tercera y hasta una cuarta. Sin embargo, probablemente, vez tras vez, Escuchamos de diferentes personas, de diferentes expertos, las mismas palabras, las mismas respuestas. Y es precisamente lo que nos sucede cuando pensamos en Dios. En ocasiones pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones, pero la realidad es que no es que Dios no contesta nuestras oraciones, sino que Él no nos dice lo que esperamos escuchar. Él no nos dice lo que queremos. Y como Él no nos dice lo que queremos y como no recibimos de Él lo que estamos esperando, pensamos que Dios no nos ha contestado. O queremos decir que Dios no nos ha contestado. Sin embargo, es que nos hemos olvidado de lo que dice el apóstol Santiago, que en muchas ocasiones cuando pedimos no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir correctamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando Dios nos dice lo que no queremos escuchar? ¿Qué hacer cuando se nos dice algo que es diferente a lo que esperamos? Hay una historia en la Biblia que nos puede dar un poco de luz y nos puede decir un poco acerca de esta pregunta. ¿Qué hacer cuando Dios nos dice lo que no queremos escuchar? El libro de Primera de Reyes, capítulo 22, nos narra una historia que nos puede ayudar a contestar esta pregunta. El rey de Judá Josafat había ido a visitar al rey de Israel Acab. Allí, mientras estaban reunidos, el rey Acab dijo a sus siervos que hacía mucho tiempo que Ramot de Galaad, que pertenecía a ellos, no estaba en sus manos y que era hora de tomarla de los asirios. Así que el rey se dirigió a Josafat, rey de Judá, y le preguntó si él iría con él a la batalla para recuperar esta ciudad. Al escuchar estas preguntas, el rey miró a Cab y le dijo: Debemos consultar a Dios. Y es por eso que en las palabras del versículo 5 del capítulo 22, de primera de reyes nos dice de la siguiente manera Dijo luego Josafat al rey de Israel Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová Como podemos ver el rey Josafat estaba dispuesto a ir a la batalla si era necesario Ya antes le había dicho a Acá acá tu gente es como mi gente tus caballos son como mis caballos tú y yo somos como uno. Iré contigo a la batalla, pero debemos consultar a Jehová. Sabes, en nuestra vida y en nuestro mundo, muchas cosas suceden a diario y muchas decisiones tienen que ser tomadas. En ocasiones, cuando vamos a tomar decisiones, pensamos que la mejor forma de tomar una decisión es preguntarle a un amigo, preguntarle a un familiar. Y de hecho... Muchas veces pensamos que es bueno preguntarle a nuestros padres, porque ellos tienen más experiencia. Sin embargo, pasamos por alto lo más importante de todo. Pasamos por alto el consultar a Jehová. Pasamos por alto consultar a Dios para que Él nos diga qué es lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas. Pasamos por alto consultar a Dios para que Él nos diga cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Al escuchar... El requerimiento de Josafat. Acá dijo: No hay problema. Vamos a buscar los profetas. Vamos a llamar a los profetas para que nos digan lo que Jehová, lo que el Señor tiene que decir. Así que acá, procurando convencer a Josafat completamente de que él debía ir a la batalla, decidió llamar 400, 400 profetas. Estos profetas. Comenzaron a desfilar uno por uno, a ir delante del rey de Judá y delante del rey de Israel. Y ellos le preguntaban: ¿Debemos ir a la batalla? ¿Debemos ir a la guerra? Y la respuesta de cada uno de ellos era: Vayan a la batalla. Todo saldrá bien. Todo saldrá con éxito. Dios entregará la ciudad en sus manos. Josafat. No había podido entender o no había aceptado lo que estos profetas supuestamente le estaban diciendo. Él no podía aceptar el mensaje de ellos. No sabemos la razón. Pero probablemente él pensaba que estos profetas no eran profetas de Dios. Seguramente no lo eran. Probablemente él pensaba que ellos le estaban mintiendo y le estaban diciendo lo que ellos querían escuchar. Evidentemente Josafat no estaba muy seguro. Así que en el versículo 7 podemos ver otro requerimiento que Josafat le hace. Y te invito a ir a tu Biblia en el versículo 7 de Primera de Reyes capítulo 22. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Aquí podemos ver el interés que Josafat tenía de consultar verdaderamente a Dios. Josafat había entendido que solamente Dios podía decirles la verdadera respuesta. Solamente Dios podía guiar sus pasos. Y en su interés insistió en consultar un profeta del Señor Jehová. Y dice la Biblia que acá, a esta pregunta, a este requerimiento, le contestó, ¿sabes, Osafat? Sí, hay un profeta de Dios. Hay un profeta de Dios al cual yo no soporto. Hay un profeta de Dios al cual yo detesto. Hay un profeta de Dios que a mí no me gusta consultar porque nunca me dice nada bueno. Cada vez que le pregunto, no me profetiza nada bueno acerca de mí, sino que todo lo que me dice son cosas malas. Es Micaías. Pero yo no quiero hablar con Él. No quiero recibir el mensaje de Él. Josafat miró al rey y le dijo, no hable el rey de esa manera. Si es a Él al que tenemos que consultar, si Él es el que tiene el mensaje para nosotros, a Él debemos de ir. Muchas ocasiones a nosotros no nos gusta acudir o escuchar a aquellos que, que pareciera que no nos dicen nada bueno. Muchas veces queremos evitar esas personas. Nos gustan mucho estos predicadores que dicen cosas hermosas. Nos dicen que Cristo nos ama. Nos dicen que, que el amor de Dios es maravilloso. Sin embargo, en ocasiones, cuando nos toca escuchar algún mensaje en el cual somos reprendidos, en el cual eh, nuestro, nuestra alma es refrenada, Sentimos que no nos gusta que nos hable. Sin embargo, no importa si el mensaje viene de Dios, tú y yo necesitamos escucharlo. Tú y yo necesitamos escucharlo porque a la larga, esto que parece ser malas noticias siempre seguirán siendo buenas noticias para nosotros porque el mensaje viene de nuestro Creador, porque el mensaje viene de nuestro Señor. Porque el mensaje viene de aquel que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y sabe lo que debemos hacer. Es por eso que a insistencias de Josafat, Acab mandó a llamar a Micaías. Me llama la atención lo que los mensajeros le dijeron a Micaías. Le dijeron, Micaías, ¿sabes? El rey ha mandado a llamar a todos los profetas. Y todos unánimes le han dicho que vaya a la batalla. Le han dicho que no se preocupe que todo ha de estar bien. Que ningún problema han de enfrentar. Así que te recomendamos, Micaías, que vayas donde el rey y le digas que vaya a la batalla sin ningún problema. Le digas que no se preocupe que todo va a estar bien. Sin embargo, es impresionante la respuesta que el profeta Micaías le dio a estos mensajeros. Y esa respuesta se encuentra en el versículo 14 del capítulo 22 de Primera de Reyes. Y Micaías respondió, vive Jehová que lo que Jehová me hablare, eso diré. Micaías claramente miró a estos mensajeros y le dijo, mira, yo no voy a llevar un mensaje. Que sea lo que yo quiera decir. Yo no voy a decirle a Acab tampoco lo que él quiera escuchar. Yo le voy a decir a Acab y le voy a decir a Josafat el mensaje que Dios ponga en mí. ¿Por qué? Porque es importante que el siervo de Dios entregue el mensaje que Dios le da. Es muy importante porque de ello depende tu destino eterno y el mío. Es muy importante porque de ello de depende. Que nosotros podamos seguir caminando de una manera exitosa, de una manera en la cual podamos glorificar el nombre de Dios y nuestras vidas estén seguras. Es muy triste que en muchas ocasiones muchas personas viven llevando el mensaje que el mundo quiere escuchar. Nosotros como cristianos no somos llamados a llevar el mensaje que el mundo quiere escuchar. Nosotros no somos llamados a decirle a la gente las palabras que más le guste. Nosotros somos llamados a llevar el mensaje de Dios. Somos llamados a llevar lo que la palabra de Dios dice. Somos llamados a decir la verdad. Sin embargo, pasamos por alto en muchas ocasiones tan importante misión que, nos, que se nos ha dado. Pensamos... Que, que no tenemos que preocuparnos, que después que hablemos solamente cosas lindas es suficiente para que la gente pueda estar tranquila, para que la gente pueda estar feliz. Pero hablar solo cosas lindas que no contienen todo el mensaje de Dios es sumamente peligroso. Porque al no contener todo el mensaje de Dios, nuestras vidas no están seguras. Y es interesante que Micaías fue llevado hasta Cap para tener la entrevista con el rey, para que le dijera el rey lo que debía de hacer. Y es allí en los versículos del 15 al 18 en que encontramos registrados las palabras de Micaías hacia Cap. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: No te lo había dicho yo. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Aquí podemos ver cómo Micaías se acerca hasta el rey. El rey Acab le mira y le dice: Micaías, dime, ¿qué debo hacer? ¿Debemos ir a la batalla? ¿Debemos ir a pelear? ¿O no debemos? Cuando Micaías le vio, pareciera que Micaías retrocedió en lo que había dicho un poco antes que iba a hablar solamente la palabra de Jehová, que iba a decirle solamente lo que Jehová pusiera en su corazón decirle. Y se acerca y le dice: Acá: ve a la batalla, vas a estar bien, no vas a tener ningún problema, vas a tener éxito, sigue adelante. Cuando Acab escuchó esas palabras, miró a Micaías y le dijo, "Espera un momento, Micaías. ¿Cuántas veces, Micaías, te voy a decir que me digas las palabras de Jehová? ¿Cuántas veces te voy a decir que me digas solo la verdad? No me mientas, Micaías. Dime lo que Jehová te ha dicho." La pregunta que resalta aquí es la siguiente: ¿Por qué Acab le pregunta a Micaías o le pide a Micaías que le diga la verdad. ¿Y por qué Micaías mintió a Acab? Probablemente el profeta quería asegurarse de que Acab pudiera entender y reconocer cuál era el mensaje que Dios tenía para él. Probablemente Micaías al decir lo que Acab quería escuchar. Quería llevar a cap a entender y a comprender que dentro de su corazón él sabía que no debía de ir a la batalla. ¿Cuántas veces nosotros le consultamos a Dios y le pedimos señales acerca de cosas que nosotros sabemos qué hacer con ellas? En muchas ocasiones queremos que Dios nos diga cosas que él ya ha dicho en su palabra. Es como el joven. Que le pide a Dios que le muestre si debe seguir con esa relación de noviazgo, con esa chica que no pertenece a la iglesia, que no tiene su misma fe, con esa chica que no cree lo que él cree. Es como ese hombre que tiene un amante y se pregunta y le pregunta a Dios: Dios, ¿debo estar con ella o debo estar con mi esposa? ¿Debo caminar con esta mujer o debo seguir con mi esposa? Le preguntamos a Dios cosas que en muchas ocasiones nosotros sabemos la respuesta porque Dios la ha dicho hace mucho tiempo. Te pregunto, ¿qué le estás preguntando a Dios? Y lo cual tú sabes la respuesta. ¿Qué tú quieres que Dios te muestre? Sabes, Dios no ha de repetir lo que ya ha dicho. Dios no ha de presentarte un mensaje diferente al que, al que Él ha presentado en la palabra. Si tú quieres escuchar acerca de Dios, si tú quieres escuchar acerca de cuál es su voluntad para tu vida, un lugar importante al cual debes acudir es a la palabra de Dios. Un lugar importante al cual debes atender es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede hablarte directamente a tu situación, directamente a, a tu problema, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero, ¿sabes? No sigas resistiéndote, no sigas pasando por alto o no sigas tratando de, de, de pedirle a Dios que te diga algo que ya Él te ha dicho. Él. No ha de responderte de esa forma. Dentro de tu corazón tú sabes lo que tienes que hacer con tu vida. En lo más profundo de ti tú sabes que es lo mejor. Dentro de ti tú entiendes que la única esperanza y la única oportunidad que tienes es Cristo. Sin embargo, sigues buscando esperanza y buscando soluciones en otras partes. Sin embargo, sigues preguntándole a Dios qué debes hacer con tu vida. Sigues preguntándole a Dios hacia dónde encaminarte. Hace mucho tiempo Dios ha establecido un camino para ti. Hace mucho tiempo Dios te ha dicho por dónde ir. Y este es el momento para seguir el camino que Él ha puesto delante de ti. No te detengas. No pares, sigue adelante, pero sigue adelante en el camino en el que Dios te ha puesto. ¿Sabes? Es importante que comprendas. Dice la historia que cuando, cuando Acab escuchó las palabras de Micaías, cuando Acab escuchó lo que Micaías le estaba diciendo, Acab entendió el mensaje. Acab escuchó las palabras, vi a Israel sin pastor, vi que el rebaño se quedó sin pastor. Básicamente las palabras de Micaías hacia Acab fueron, Acab, si vas a la batalla, has de morir. Acab, si vas a, a tratar de reconquistar la ciudad de, Galat, de Ramot de Galaad, vas a perder tu vida e Israel va a estar sin rey. Cuando Acab escuchó esas palabras, miró a Josafat molesto. Y le dijo a Josafat, ¿no ves? ¿No te dije que este profeta lo único que me dice son cosas malas? Él no profetiza nada bueno, él no me dice nada que, que, que sea eh, importante o que sea algo que vaya a llenarme de gozo. Tristemente, Acab no escuchó las palabras del profeta. Tristemente, Acab. No escuchó o no prestó atención a la voz de Dios. Dice que, que estuvo tan furioso que agarró a Micaías y lo mandó a encerrar y decidió ir a la batalla como fuera el lugar. Decidió hacer lo que fuera necesario. Así que trató de salvar su vida y trató de reconquistar la ciudad y trató de ir en contra de lo que Dios le había dicho que hiciera. Trató de hacer algo diferente. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho algo diferente a lo que Dios está diciéndote que hagas? ¿Cuántas veces has caminado en la dirección contraria? No sé cuántas veces. Probablemente nunca lo has hecho. Probablemente lo has hecho algunas, algunas veces en tu vida. Probablemente lo estés haciendo en este momento. Probablemente estás caminando contrario al camino que Dios ha establecido para ti. Si es así, es importante que entiendas que este es el momento para tomar el camino e ir en la dirección en la cual Dios te ha marcado. Es probable que Dios te está diciendo lo que no quieres escuchar. Es probable que, que Dios te está diciendo que hagas lo que tú entiendes que no quieres hacer. Es probable que tú no comprendas. No entiendas lo que Dios te está diciendo. Pero cuando no entiendes lo que Dios te está diciendo, no te preocupes. No siempre tienes que entenderlo todo. Solamente confía. Solamente confía en el Señor Jesucristo. Solamente confía en el Salvador del mundo. ¿Sabes? Cuando confiamos en Él, muchas cosas, todo, todas las cosas nos salen bien. Es interesante que Acab no confió en la palabra de Dios. Acab no escuchó el mensaje que Dios le había dado y decidió ir a la batalla. Y le dijo al rey de Judá, le dijo a Josafat, Josafat, tú mantente con tus ropas, tú mantente con tus ropas reales y ve en tu carruaje, ve, con, eh, ve tranquilo. Yo voy a pasar a la batalla y yo voy a estar entre los soldados. La orden del rey de los asirios, de los sirios, fue de que no mataran a nadie en Israel, sino al rey. El blanco de esa batalla para los sirios era acabar con el rey de Israel. Y dice la historia que en la batalla todo estaba, todo parecía ir bien y estaban peleando ambos ejércitos. El rey de Judá estaba expuesto, por lo tanto parecía ser una trampa, parecía que el rey de Judá iba a ser aquel que iba a ser asesinado. Pero dice la historia que un arquero lanzó una flecha en la aventura, lanzó una flecha sin ningún blanco e hirió al rey Acab. El cual poco más tarde murió. Tal vez tú no entiendes cuál es el camino de Dios. Tal vez tú no entiendes por qué Dios te está pidiendo que vayas por algún lugar. Pero ten cuidado. Porque el camino de Dios es el camino de vida. Asegúrate de ir por ese camino porque ese camino es el camino de salvación. Asegúrate de hacer lo que Dios te pide que hagas. Muchas veces no has de entender, pero como ya dije, no todo el tiempo necesitamos entender lo que Dios nos pide. Sin embargo, necesitamos confiar. Confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. El camino de Dios es camino de salvación. El camino de los hombres es camino de muerte. El camino de Dios es camino de gozo. El camino de los hombres es camino de dolor. El camino de Dios es camino de esperanza. El camino de los hombres es camino de sufrimiento. Es camino en el cual no hay oportunidades. El camino que tú escojas es el que ha de determinar tu destino eterno. El camino de Dios es el que necesitas buscar. ¿Sabes? No importa qué tan lejos hayas caminado de ese camino. No importa qué tan opuesto hayas estado en, en los últimos años de tu vida. No importa. Tú puedes comenzar a caminar en el camino que Dios ha establecido. Tú puedes comenzar a escuchar la voz de Dios. Tú puedes comenzar a permitir a Dios dirigir cada uno de tus pasos en este momento. No pases por alto la oportunidad. Ahí donde estás, donde estás observando, entiende que la oportunidad está en Cristo Jesús. Entiende que solamente Él puede ayudarte. Y entiende que no es necesario comprender todos los caminos de Dios. Necesitamos confiar en Él. Al estar aquí, en este momento, al estar escuchando estas palabras, te invito que en esta oración puedas entregar tu vida a Cristo y decidir estar en el camino que Él te ha dicho. Querido Dios, querido amante Padre, venimos delante de tu presencia a pedirte que nos muestres el camino, a pedirte que nos ayudes a confiar en el mensaje que tú nos has dado y a confiar en el camino que tú has trazado, aun cuando en ocasiones no lo entendamos. Ayúdanos a confiar en ti y a entender que tú nos llevas de la mano y que tu amor y que tu justicia y que tu misericordia está con nosotros. A todos los televidentes, ayúdales a seguir tu camino. En Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga y te guarde.